Kick Butowski, relata las andanzas de Kick, un chico fuera de lo común. Kick se rebela contra lo mundano y lucha para que cada momento sea más apasionante, siendo una de las mejores series de Disney XD, ya sea por sus personajes carismáticos, o por Jackie la Loca. Por eso hoy te traigo, 10 curiosidades de, Kick Butowski, medio doble de riesgo. Kick Butowski, es una serie animada de televisión estadounidense creada por el animador, Sandro Corsaro, productor de películas como El Gigante de Acero, de 1999, y Osmosis Jones, de 2001. Se convirtió en la cuarta serie original de Disney XD, y la primera serie animada. El programa usa el software Toon Boom Animation, para lograr un estilo Flash, también hay algunos elementos animados en 3D. La serie estaba en producción el 19 de diciembre de 2008, el nombre original era, Kick and Evil. El título fue cambiado a Kick Butowski, se anunció que la serie se estrenaría el 13 de febrero de 2010, exactamente un año después del lanzamiento de Disney XD. Además, en la serie Aaron Stone, de 2009, el coordinador de dobles de la serie es Robbie Cannibal, el hijo del mítico acróbata, Evil Cannibal, mismo que fue inspiración para crear a Kick. Corsano ha declarado que estaba pensando en su propia infancia cuando dibujó el personaje en 2002, y posteriormente comenzó a desarrollar la idea de una serie de televisión. Kick era ligeramente diferente de la visión original de sí mismo, él era mucho más pequeño, tenía estrellas azules en su casco y rayas azules en su ropa. Muchos de los espectáculos muestran personajes humorísticos y lugares inspirados en la ciudad natal de Corsaro, Stoneham, Massachusetts. Casi todos los personajes infantiles y adolescentes son interpretados por actores adultos, los más notables son Kick, y su primo Kyle. Sus respectivos actores de voz, Charlie Statler, y Tom Kenny, tenían entre 40 y 48 años en ese momento. En los créditos de la primera temporada, Rob Callahan, se llama, cantante de rock, pero en los créditos de la segunda, se llama con su nombre real, aunque en vez de decir Rob Callahan, dice, Bob Callahan, además de acreditar a Mario Filio, en la voz del personaje, cuando en realidad lo dobló Gerardo Reyero. El episodio piloto de la serie, fue escrito y desarrollado por Devin Bunge, y, Mike Stanton, quienes finalmente dejaron el proyecto para trabajar en otra serie de Disney XD, llamada, Zeke y Luther. Posteriormente la serie quedó a cargo de Chris Sabino, teniendo este gran experiencia, ya que fue director de series como, El Laboratorio de Dexter, de 2001, y de, Samurai Jack, de 2002. El piloto luego se dividió en los primeros dos episodios de la serie llamados, La Colina del Muerto, y, Billy Stumps. La serie actualmente recibe un 7 de puntuación, en TV.com, la página más grande de puntuación para la TV. El episodio piloto, La Colina del Muerto, y, Billy Stumps, fue visto por 842.000 espectadores. El segundo estreno de la serie más alta en la historia de Disney XD, fue el segundo episodio, llamado, Si los libros podrían matar, y, Habrá nachos, que fue visto por 972.000 espectadores. Los tres ídolos, o héroes de Kick, están inspirados en los que para la opinión del creador son los más increíbles, y estos son, Boom, McCondor, siendo este una clara parodia de, Tony Hawk, considerado el mejor skater del mundo. Rob Callahan, es una inconfundible parodia de, Samuel L. Jackson, mayormente conocido como Nick Fury, del universo Marvel. Y Billy Stump, es la indudable parodia de, Dennis Anderson, el creador y ex-conductor de, Grave Digger, que es el camión monstruo más conocido en el circuito de Monster Jam. En algunos bocetos de la serie, se suponía que Kick tendría un segundo amigo, una niña llamada Sam, que apoya las acrobacias de Kick, pero fue descartada y posiblemente fue reemplazada por, Kendall, Jackie, o Scarlett. Además también podemos ver muchas diferencias de cómo iba a ser Gunther, teniendo una apariencia inocente y más atontada de lo que ya es Gunther.
El cumpleaños de Kik es el 22 de febrero, de acuerdo con el perfil de Facebook del programa, y con la cuenta de Twitter de Sandro Corsaro, porque ese es el día en que dibujó por primera vez a Kik. Mencionó también que la edad real de Kik es de 10 años, aunque la mayoría de los espectadores pensaban que él tenía 13 años, siendo Kik la persona más joven de su clase y grado, así que por conclusión Kik es un puto genio. Además indicó que Kik no tiene pelo debajo de ese casco, así que ya puedes morir en paz. Esto se considera como canon aunque no haya salido en la serie, pero si quieres verificar lo que te digo, aquí abajo está el Twitter de Sandro. El creador Sandro Corsaro publicó un tweet hace mucho de la razón por la que fue cancelada la serie, y es que Disney ya tiene contratos con otras 80 caricaturas, y creyeron, las autoridades superiores de Disney Animation, que dos temporadas eran suficientes para esta caricatura y dejar que las demás pasen también con su propio tiempo. Además, el mismo creador apoyó esta idea ya que, si seguían extendiendo la serie, iba a perder su esencia, como lo han hecho muchas series a lo largo del tiempo. Pero cuéntame, ¿tú qué crees? ¿Piensas que ya era hora de la cancelación de esta grandiosa serie? Y una pregunta, ¿qué es lo más extremo que has hecho? Bueno, hasta aquí el vídeo. Si les gustó y desean una segunda parte, lléguenos a los 500 likes, para más curiosidades de esta grandiosa serie.